Estas estrellas que vemos hoy nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. En realidad, son las mismas que contemplaban nuestros abuelos. Y los abuelos de nuestros abuelos. Y los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos. Y así, desde tiempos inmemoriales. Los astros que hoy podemos ver reflejados en el río han servido de guía a navegantes y aventureros, llevándolos por mares y océanos para traernos desde muy lejos riquezas, conocimiento y progreso. Siempre unidos, estableciendo un vínculo histórico inseparable. Lo que muy poca gente sabe es que este río es mágico. Y ahora apaga la luz, que ya se está haciendo tarde. Joa, vela un poco más, porque el río es mágico. Venga, mañana seguimos. Tienes que dormirte pronto, el Reyes Magos está en camino y pronto van a llegar. Abuelo, ¿por dónde llegan los Reyes Magos a Sevilla? Ese es un gran secreto. Los reyes llegan por un espacio mágico que es invisible a los ojos de los que no creen en la Navidad. Ese lugar se llama Navigalia. Y ahora, al menos. ¿Navigalia? ¿Y dónde está Navigalia? Buenas noches, cariño. Vale. Buenas noches, abuelo.
las estrellas del firmamento como los grandes navegantes.
Buenos días, dormilona. Vamos, despierta. Es hora de levantarse. Buenos días, abuelo. Abuelo, sigue contándome la noche. Bueno, pues si quieres descansar, ¿por dónde íbamos? Ah, el puerto de Sevilla. Gran parte de la historia de esta ciudad tiene que ver con su puerto. Los Reyes Magos llegan a Sevilla por el río. Por eso este río es mágico. Por el río. ¿Y dónde desembarcan? Por un sitio mágico. Un lugar invisible para los que no creen en la Navidad. ¿Recuerdas? ¡Claro! Los Reyes Magos llegan a Sevilla por Navidalia. ¡Navidalia es un puerto! Solo con esa inocente mirada podrás ver lo que está oculto a la vista de los demás. Señoras y señores, por favor desalojen hacia la Torre del Oro. Gracias.